gusta cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, 12 pulgares. Cuando te lo quito, te lo pari. La copa de vino, las lilas de Mari. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves duro, fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino voy a acelerar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a dejar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que digan tu amiga. Y ella se entera, se nota cuando me ve. Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Ahí donde no he llegado, se nota cuando me ve. Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000 y gastalo en Sephora. Mi putón ya no compré Pandora. Tomo piscina, lo siempre perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Apuesta para ser doctora, pero le gustan los títeres huyendo motora. Un tipo a ti, la que tengo 4 horas. Baby, a ti no lo pongo, y siempre te lo pongo. Te lo pongo, y si tú no me tiras, con una gala de los hondos. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que diga tu amiga. Y a ella se entera, se nota cuando me ve. Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Ahí donde no he llegado, se nota cuando me ve. Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Siempre seré tu bandolero, te juro que de todo esto vuelvo a brillar.
clase. Me mata siempre que me lo hace. Que pelas que me tiran para un full de esta clase. Tu madre y tu pai se robaron toda la base. Tan dura que como ya cada 100 años le hace. Me mata, me dice dale baby, maltrátame. Si quieres le viaje solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mata. Me dice dale baby, maltrátame. Si quieres le viaje solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Volví a probar, no pierdes sabor la caramelo. Tenemos que bailar, mi bandolero, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, no pierdes sabor la caramelo. Tenemos que bailar, mi bandolero, yo soy tu bandolero. El negrito raro, suena. Pero que pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que pasa, mi gente, durísimo. No me esperéis, mi gente, no me esperéis porque ya ha llegado. ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, señores, pues estamos a jueves. Y los jueves significa, señores, que estamos en la das series. En la das series, señores, in live. En la das series. Me escucho en Dolby Surrounds. Bueno, señores, va a empezar la quali. La quali empezará a las 11. Aquí lo tenemos, señores. Pilotos en pista, cositas varias. Buenas noches, mi Yendix. Vamos que nos va, mi Ox. Buenas noches, mi Gurdi. Darme un segundito que hago un toque mágico. Faf. Para que nada falle. Vale, señores. Pues sí. Debería arrancar esta quali en breves. Señores. A ver, dejarme ver un momento. Todo perfecto. Pues sí, señores, estamos en Kyoto Driving Park, señores. Vamos a tener guerrota hoy con estos pedazos de Toyota, los SFR Racing Concept, señores. Ahí lo estáis viendo. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Imamuro en pista. Tenemos a Deray también. Veo por aquí a CSR Deray. Veo a Big Popa. Veo a Valencia. Veo a McGuinen. Veo a Tui 79. Veo a Almagro también. Veo por aquí a Almagro. Me faltan sus hooligans por ahí. Tenemos a Tom 46. Y tenemos a Jore, señores. Perdonad, también tenemos en pista Extra Calvin. Y por lo visto estos van a ser los 10 pilotos que van a componer la parrillota. Ahí lo estáis viendo. Ahora sí.
Vamos, 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 vamos. Merci por ese follow, Domingonza. Merci por ese follow, Domingonza, mi brother. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu querida casa, brother. Saludos desde la grada, sí, señor. Sí, señor. Esto debe ser prueba de conexión, ¿no? Porque nos ha hecho quali, ¿no? Ahí están los hooligans de Almagro, ¿veis? Me faltan los hooligans de Almagro. Y sí, señores, esto es una pruebecita de conexao, señores. Y ahí lo estáis viendo, todos los pilotos salen, Iván Muro incluido, porque está avanzando para adelante. Ahí lo tenéis. Parece que todos avanzan, señores. ¿Les hacemos un repasito a la parrillota como Dios mandax? Podría serlo, ¿no? Coherente. Bueno, señores, pues le hacemos un repasito a la parrilla, al estilo entretenido, al estilo buen rollito TV. Merci por ese follow, Michael49. Bienvenido a tu casa, mi hermano, el buen rollito. Yo sé que lo hago, yo sé que no te jode. También veo en pista ahora mismo a ese Teo Jore, ok. Que ha llegado desde el dueño del freestyle. Cuando veo en pista también a Deray, ok. Que llega la esencia, también veo en pista al mismísimo Valencia. Pero qué bueno te sabes, vengo con mi tropa, el mejor de Europa. Cuando veo en pista a Big Popa, ok, ya lo veis. También tenemos en pista a Tom46, pero bueno, sabes que yo lo cojo y lo aparco. También venemos en pista a Maquines Marcos, sí, no sé si te lo crees. Ha llegado con sus hooligans al Macro 1993, pero qué bueno te conmueve. También tenemos en pista a Tuyi79, sí, déjame que ya la clave. También tenemos en pista al mismo Extra Calvin, pero qué bueno te sabes que yo te conjuro, leo el futuro. También vemos en pista a Iván Muro, ok, pero qué bueno sabes que se nota. Te venga que ha llegado, esta es la parrillota. Sí, llega el dueño del fiesta, el que sabe que yo lo hago desde... Me sale guay, oh. Y ahí lo tenéis, mi Yendix. Y ahí lo tenéis, mi Yendix. Pues esa es la parrillota que ha finalizado la carrera, señores. Espero que os hayáis entretenido mucho con esta carrera de una vuelta. No, hombre, qué broma. Empieza la carrera ahora. Buenas noches, mi gente. Ven, un saludo por aquí por el chat. Saludo a todo el mundo por el chat. Mi Paquimami, mi Viverio, mi Guldi. Veo también ahí Mister Iglesias. Buenas noches. Veo por ahí a Michael. Buenas noches, mi hermano. Veo también a Lario, Domingonza. Buenas noches a todo el mundo. Y para los nuevos, pues ya sabéis cómo lo hacemos en buen rollito TV. Gracias, Mr. Iglesias, brother. Me alegra que te mole. Pues vamos a darle durísimo, señores. Estamos en Kyoto Driving Park. Vamos a correr con los Toyota SFR Racing Concept. Va a ser guerrota durísima. Un circuito muy rápido. Un circuito que la verdad que es muy rápido. Y veremos a ver, porque apunta muchísimas maneras. Bueno, pues ahora sí que va a empezar la quali. Si no me equivoco, y creo que no me equivoco, la quali se lleva por el tiempo de la izquierda. La quali se lleva con el tiempo de la izquierda. Es decir, aquí no se inicia clasificación con tiempo, sino el tiempo lo contabiliza. ¿Veis? Que ponen en el chat quali. Vale, que muchas veces no lo explico esto. Y para los que estáis acostumbrados, los que estáis aquí en Buen Rollito TV, estamos más acostumbrados normalmente a que la clasificación empieza con clasificación, iniciando la clasificación. Pues aquí no, aquí lo hacen sobre la marcha, con el tiempo de la izquierda, y directamente inician la carrera con los tiempos en los que se hayan hecho durante los 15 minutos que dan. Vamos, mi compi Jore, y de por ahí Domingonza, que tú también tendrías que estar corriendo, si no me equivoco. Entiendo que hoy no ha sido posible, ¿no? Puede ser, o quizá me equivoco, ¿eh?
Como siempre, increíble intro, gran comentarista. Grande Iván, mi hermano. Grande Iván. Vale, señores, pues lo dicho, ahora sí, empieza esta quali, señores. Como veis, debajo, en la parte izquierda de la parte baja de la pantalla, ¿veis cómo va corriendo el tiempo? Pues en ese tiempo, cuando llega a los 15 minutos, se acaba la clasificación. Estén como estén, ni última vuelta, ni añadiendo tiempo, ni nada. 15 minutos clavados, es la única manera, realmente está en la manera de hacer que sean 15 minutos exactos. Y donde esté, pues acaba la clasificación y te tienes que quedar con ese tiempo. Y empieza esto, señores, empieza esto. Parece ser que va a ser Derai el primero en completar esa primera vuelta. Como hemos dicho, estamos en Kyoto Driving Park, es un circuito muy rápido, nos va a deparar muchas guerrotas. Y aquí lo tenemos, señores, empieza esta quali ya está iniciada. Están dando esas vueltas de después de boxes, estoy corrando durísimo. Oh, mi hermano, vas de noche, brother. Hostia. Bueno, pues Tete, tú póntelo en modo radio. Prometo tenerte entretenido, hermano. Y por lo menos que lo vivas desde el curro como si lo estuvieras, ya ves. Como si estuvieras casi corriendo con tu compañero de copiloto, prácticamente. Bueno, pues parece que Derai ya ha completado la vuelta después de boxes. De momento el tiempo lo tienen en 0.39.3, que no sé por qué ese 0.39.3 no me sale marcado en la parte derecha, pero bueno, de momento lo tenemos en 0.39.3. Esperaros un momento, a ver, es que se ha bugueado, que muchas veces el gran buguismo suele pasar esto. ¿Lo veis? Clavado. Gran buguismo. Ahora ya aparece la segunda vuelta, 0.39.3 para Derai, señores, para el piloto de CSR. Segunda posición, ahora mismo la está ocupando Makinen Marco, señores, con un tiempo de 0.39.4, tan solo 72 milésimas del tiempo de Derai. Muy, muy, muy cerquita ese tiempo. Muy, muy cerquita ese tiempo, señores. Tercera plaza de momento la ocupa Big Poppa también, rodando en ese 0.39.5 en este mismo instante. Y ahora mismo viene mejorando esa vuelta. Nos quedamos de momento con él, a ver si consigue mejorar el tiempo y conseguir colocarse en primera plaza en esta quali. Atentos, Iván Muro. Atentos, Iván Muro, porque pasa por meta. 0.39.506, 41 milésimas por delante de Big Poppa y 82 milésimas por detrás de Makinen. Atentos, Valencia también, Valencia adquiere esa quinta plaza. 0.39.6 para Valencia, señores. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo tenéis, Big Poppa, que de momento al final no consigue mejorar el tiempo de vuelta. Mejora su tiempo, pero no el de vuelta, señores. Tenemos a Tom 46, también rodando 0.39. Atentos porque los tiempos son muy parejos. Desde el sexto al primero, de momento van rodando en 318 milésimas de diferencia. Muy, muy cerquita. Muy, muy cerquita, señores. Ya estáis viendo, 40 segundos por vuelta. Imaginaros hasta qué altura. Es un circuito rápido. Estamos más acostumbrados a que sean entre un minuto y medio o dos minutos por vuelta, más o menos. Sí que es un circuito que da mucho juego, un circuito en el que se puede trazar muy rápido, en el que se puede correr mucho, y el circuito da pie a ello. El circuito da pie a ello. Bueno, pues ahí lo tenéis, señores. Ahí lo tiene Domingonza, tu compañero. Se coloca en primera posición y empieza a rodar en ese 0.38.9. 0.38.9 para Jore, señores. Segunda posición para Derai. Segunda posición sigue Derai. Su segunda vuelta sigue siendo la mejor vuelta que marcó. Marco Makinen. Makinen Marco, 0.39.4. Atento Valencia, porque mejora su vuelta. 0.39.3. Se coloca 28 milésimas del tiempo de Derai. Muy cerquita. Marco Makinen cae a la cuarta plaza. Uf, atentos porque lo esquiva. Uf, esquivada perfecta. Marco Makinen cae a la cuarta plaza. 44 milésimas lo separan de Valencia. Big Poppa lo tenemos ahí en quinta plaza. En quinta plaza, Big Poppa, 41 segundos de diferencia. Y 41 segundos de diferencia por delante, tanto como por delante, por detrás. Increíble, qué casualidad. Y atentos porque Makinen, 44 segundos. Ostras. Hostia. Sexta posición, señores, para Iván Muru. Sexta plaza, señores, para Iván Muru. 41 milésimas de diferencia, también muy cerquita. También muy, muy cerquita, señores. Tenemos a Tom 46, que viene mejorando su vuelta por 17 milésimas. Tendría que mejorar un poquito más si quiere alcanzar el tiempo de Muru. Si quiere alcanzar el tiempo de Muru, debería rodar un poquito más rápido, señores. Ahí lo estáis viendo.
Octava posición para Tui. Octava posición para Tui, señores, con ese 0.40.0 que marcó en su tercera vuelta. Ahí lo estáis viendo, señores, con ese Mazda. Sexta plaza, Stracalven, que sale de boxes en este mismo instante. Sale ahora mismo de boxes. Y cerrando el parrillote tenemos al Magro, que también viene mejorando su vuelta. Viene mejorando su vuelta al Magro con ese Caimán. Vamos a ver, esto está calentito, esto está calentito, ¿eh? Del primero al décimo, 1,9 segundos de diferencia, ahora mismo. Y del primero al séptimo, un poquito más de medio segundo. ¡Uf! ¡Qué rota, señores, que van a ver! ¡Durísimo! ¿Qué pasa, mi Yendix? Vais a flipar, vais a flipar, dejar que me hidrate un momentito. Vale, señores, ya estamos ready. Ya estamos ready for the war. Y ahí siguen los tiempos. Atento Marco McKinnon, porque adquiere esa segunda plaza. 0.39.1, rozando ese 0.38. Rozando ese 0.38. McKinnon que viene con todo. McKinnon que viene con todo. Ahí lo estáis viendo, señores. Espectacular McKinnon, como siempre. Atentos Valencia, señores, atentos Valencia, el piloto de SP Union. Ahí lo estáis viendo, 0.39.1. Consigue mejorar por 9 milésimas el tiempo de Marco. El tiempo de Marco lo mejora por 9 milésimas. Ya quiere esa segunda plaza. Ya quiere esa segunda plaza. Pero atentos, porque solo Jore rueda en ese 0.38. Atentos, porque solo es Jore quien sigue rodando en ese 0.38. Veremos si los demás pilotos lo consiguen. Veremos si los demás pilotos lo consiguen. Vamos a ver, atentos Iván Muru porque se cuela, atentos Iván Muru porque se cuela en la delantera y también rueda en ese 0.38.9, atentos a Iván Muru, señores, 0.38.9, muy cerquita del tiempo de Jore, 51 milésimas, no le arrebata el tiempo, pero se queda muy cerca, pero se queda muy, muy cerca, señores, y ahí lo tenéis, segunda plaza para él, minuto 8 y medio, quedan 7 y medio para que finalice esto, 6 y medio, perdón. Todos los pilotos muy parejos. Todos los pilotos muy parejos. Se mantienen las plazas de momento. De momento se mantienen las posiciones. Stracalven, novena plaza. Almagro sigue cerrando. Almagro sigue cerrando. Ahí lo estáis viendo, señores. Se pone interesante. La cosa se pone interesante. Nueve minutos y medio, quedan 5 y medio para que finalice esta quali, señores. De momento las posiciones se siguen manteniendo, de momento las posiciones se siguen manteniendo. Atentos Valencia, porque viene, ha parado en boxes, ha cambiado gomas y viene con todo, viene con todo, está dando la vuelta de después de boxes. Veremos a ver si consigue mejorar, veremos a ver si consigue mejorar. McKinnon, porque opta por hacer lo mismo, McKinnon que de momento opta por hacer lo mismo, señores. Quinta plaza de Rai. Ahí está el Juan Carlos, Julián del Almagro también.
Sexta plaza Big Popa, quinto Derai. Séptima plaza para Tom. Séptima plaza para Tom. Queda muy poquito. Queda muy poquito para que comience esto, señores. 65 vueltas frenéticas. Van a ser 65 vueltas frenéticas sin igual. Ya lo estáis viendo, están rodando en 40 segundos. 0.39, 0.38. Es un circuito muy rápido. Estamos en Kyoto Driving Park, señores. Merci por ese follow, Yosup. Bienvenido, buen rayito TV, brother. Bienvenido a las guerrotas. Ahí llegan los hooligans del Almagro. Atentos que dentro de poco los del Almagro son más que nadie, ¿eh? Atentos porque invaden la grada los hooligans del Almagro, señores. Se mantienen las posiciones. Se mantienen las posiciones. Valencia va a pasar por meta. Va a mejorar. No consigue mejorar el tiempo. No consigue mejorar el tiempo, señores. De momento nadie mejora el tiempo, ¿eh? De momento nadie mejora el tiempo. Jore que se marcó ese vueltón en su segunda vuelta. O en su tercera vuelta, si no me equivoco. Se marcó ese vueltón. Y ahí lo tenéis, vuelve a mejorar el tiempo. Vuelve a mejorar el tiempo, Jore, señores. El piloto de STO Sports vuelve a mejorar ese tiempo, señores. Y se coloca en 0.38.8. 0.38.8. Está intratable el piloto. Está intratable este piloto, señores. Iván Muru más de lo mismo. Iván Muru más de lo mismo, señores. 0.38.9, 91 milésimas de diferencia. Están todos los pilotos muy parejos en tiempo. Están todos los pilotos muy parejos en tiempo. Hasta la séptima posición, 600 milésimas de diferencia, señores. Van a haber guerrotas, eso está prometido. Van a haber guerrotas, guerrotas, guerrotas. Quedan 2 minutos y medio para que finalice esta quali. Quedan 2 minutos y medio para que finalice esta quali. Ya somos 797. Durísimo. Gracias, Millentix, por el apoyo. Gracias, Millentix, por el apoyo. 3 seguidores y ya estamos en 800. Menuda burrada, ¿eh? Con 800 personas ya llena un estadio y todo, ¿eh? Un campo de fútbol, un circuito, a lo mejor no. Pero un campo de fútbol sí llenamos ya casi, ¿eh? Un campo de fútbol del equipo de tu pueblo lo llenamos ya. Vamos señores, quedan nada, queda nada, 1 minuto 40 segundos. De momento, atento, Big Popa viene mejorando su tiempo. Atentos porque Big Popa viene mejorando su tiempo. Veremos si consigue arrebatar la posición a McKinnon. Veremos si consigue arrebatar la posición a McKinnon. Veremos qué es lo que pasa. Un gato por ahí chillando. No sé si se escuchará en el micro. Pero por ahí por el barrio se están matando los gatos, que lo sepáis. Ya os lo cuento, yo os lo comento también. Jore para enboxes, señores. Jore para enboxes. Queda un minutito clavado para que finalice esta quali. Un minutito clavado para que finalice esta quali, señores. Atentos porque muchos pilotos ya se quedan parados. Muchos pilotos se quedan parados. Veremos a Marco McKinnon. Veremos a Marco McKinnon. Le cambio el orden del nombre. Yo soy así. Yo soy así. Yo un día te cambio el nombre. Que un día te cambio el orden. Que un día... Yo soy así. Vemos a McKinnon, señores, que quiere aprovechar el mínimo de depósito que tiene para intentar hacer, para intentar hacer la vuelta más rápida. Pues no, parece que se para, parece que se para. Se viene la guerrota, se viene la guerrota. Durísimo. Me encanta cómo pone que van mejorando los pilotos que están parados. Me encanta el gran buquismo. Ahí tenéis al Magro, ahí tenéis al Magro dando espectáculos, señores. Y empieza esta quali. Va a empezar esta quali, señores. 15 minutos, 15 minutos han comenzado el final. Prepararos. Asiento. Cigarrito. Coca-Colita. Cubatita. Zumito. Lo que queráis. En el chat tenéis de todo para tomar, ¿eh? Exclamación zumo, exclamación Coca-Cola, cerveza, cubata. Pff,
yo qué sé, es que creo que hay prácticamente dos, Fanta de naranja, Fanta de limón. Bueno, Fanta naranja, Fanta limón. No me vaya a pedir Bitterca, ¿eh? Eso aquí no hay. El Bitterca no, no vale. Y ahí lo tenéis, señores. Pues aquí lo tenéis, va a comenzar. Me lo parece a mí, os ha quedado bugueadísimo esto. Vale. Ahí, ahí, cerveza fresquita. Tenéis creo que cerveza sin alcohol también, para los que seáis más delicados. Yo en cambio no la bebo ni de una manera ni de otra. Alguien se ha caído de la sala. No me jodas. No me jodas. Alguien se ha caído de la sala, señores. Alguien se ha caído de la sala. No puede ser, por Dios, no puede ser. No me digas esto. No me digas esto. No sé quién es. Y esto va a empezar. Esto va a arrancar. Es Almagro quien sale cerrando la parrillota. Es Almagro quien sale cerrando la parrillota. Jore que sale pegadísimo. Jore que sale pegadísimo. Seguido de Iván Muro. Seguido de Iván Muro. Que se coloca en posición de rebufo. 65 vueltas frenéticas, señores. Tercera posición para Makine. Que sigue. Que va dominando ese pelotón. Va dominando ese pelotón. Atentos a los primeros porque se separan. Atentos a los primeros porque se empiezan a separar. Se empiezan a distanciar del resto. Makine que no quiere perder gap. Makine que no quiere perder ese gap, señores. Ahí lo estáis viendo. Valencia pegadito en zona de rebufo. Valencia pegadito en zona de rebufo, señores. Ahí lo veis. Le lanza el paralelo a Makine, lanza el paralelo a Makine para intentar ponerse en el interior. Makine se defiende, Makine se defiende. Lo sigue Deray, Deray muy cerquita. Espectador de lujo viendo eso. Seguido muy de cerca por Big Poppa Gamer. Seguido muy de cerca por Big Poppa Gamer, que se consigue separar un poquito de Tuyi. Ahí veis el piloto de Das Motor Sport. Seguido muy de cerca de Tom 46. Seguido muy de cerquita de Tom 46. Cerrando el parrillón tenemos al Magro. Ahí tenéis al Magro con ese Porsche Cayman, señores. Nos vamos para arribita, seguimos viendo la disputa de Iván Muro y Jore, de Iván Muro y Jore, los dos mano a mano, uno a uno, uno para uno, uno para uno. Iván Muro intentando señalar el retrovisor en todas las curvas. Jore que no da tregua, Jore que no da tregua, sigue corriendo muy rápidamente. Esto es un espectáculo, señores. Sentar, tomar asiento, tener los ojos abiertos, no parpadeéis, porque si parpadeas te lo pierdes. Si parpadeas te lo pierdes, Makinen, que se distancia un poco de Valencia. Está perdiendo bastante gap con Muro. Está perdiendo bastante gap con Muro, señores. Cuarta posición para Valencia. Cuarta posición para Valencia, que lo sigue muy de cerca de Lai, que sigue en posición de rebufo, que sigue en posición de rebufo, señores, en un visto y en un visto, ya llevamos tres vueltas, esto va a ser increíble, esto va a ser increíble, señores. Deray, quinta posición para él, quinta posición para él. Sigue muy cerquita de Valencia, intentando no salir de esa zona de rebufo, al igual que Big Poppa Gamer. Atentos porque Tom 46 viene muy pegadito, viene por detrás de su compañero, los dos compañeros mano a mano haciendo trenecito, dándose rebufo entre los dos. Dastuye que no quiere perder la oportunidad de pegarse. Dastuye que no quiere perder la oportunidad de pegarse, pero está perdiendo tiempecito en este mismo instante. Y Almagro que cada vez se está distanciando más. Vamos al Magro, estamos contigo, brother. Durísimo. Jore, Iván Muro, Iván Muro y Jore, que siguen mano a mano, que van rodando juntos, que van rodando juntos. Menudo espectáculo nos van a brindar las guerrotas del día. Makinen, que sigue dominando el pelotón de lucha por esa tercera plaza, intentando echar tierra de por medio. Deray, Valencia, Valencia y Deray, los dos mano a mano. Deray que le consiga arrebatar la plaza. Deray que le consiga arrebatar la plaza. Big Poppa y Tom 46 que se quieren sumar a esa lucha. Se quieren sumar a esa lucha porque están muy cerca. Porque están muy cerca, toman distancias de Tuyi. Toman distancias a Tuyi, señores. Siguen esa lucha, Deray intentando echar tierra de por medio. El que sí que lo hace es Makinen. El que sí que lo hace es Makinen. Deray ha salido muy rápido de la curva. Deray que salió muy rápido de la curva. Consigue recortar un poquito de tiempo en esa recta. Esto está siendo mortal. Esto está siendo mortal. Durísimo. Atentos porque Jore consigue echar un poquito de tierra de por medio. Respeta la posición de Iván Muro, intentando sacarlo de esa zona de rebufo. Intentando sacarlo de esa zona de rebufo. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Ruedan en 600 milésimas de diferencia. Bastante cerquita. Bastante cerquita. No se pueden permitir error. No se pueden permitir error. De momento el tiempo de vuelta lo lleva Iván Muro. Atentos a Deray porque se pega Makinen. Atentos a Deray porque se pega Makinen. Makinen por fuera de la curva. Makinen por fuera. Deray por dentro. Deray que le consigue arrebatar la plaza. Deray que le arrebata la plaza a Marco Makinen. No puede hacer nada por evitarlo. No puede hacer nada por evitarlo. Pero se queda en posición de rebufo. Pero se queda en posición de rebufo. Vemos esta guerrota. Ese mano a mano. Ese duelo. Ahí lo estáis viendo. Deray que sigue escalando posiciones. Gran piloto. Gran piloto dando espectáculo desde la primera hasta la última curva. Cuarta plaza sigue Makinen, seguido de Valencia, a casi un segundo de diferencia, que está siendo asediado por Big Poppa y Tom, los dos pilotos, los dos compañeros de equipo. Ahí los veis mano a mano.
octava plaza para Dastuji, que cada vez se distancia más de Tom, 3,8 segundos de diferencia. Y la novena plaza, señores, es para Almagro. Ahí estáis viendo, novena plaza para Almagro, señores. Primera plaza sigue Jore, consigue echar un segundo de tierra de por medio respecto a la posición de Mivan. Ahí lo estáis viendo, la diferencia es palpable, la diferencia es notable. Deray, que consigue distanciarse de Marco Mäkinen, ahí lo estáis viendo, intentando colocarse en ese segundo de diferencia. Mäkinen, que de momento no lo permite. Mäkinen, que de momento no lo permite, señores. Ahí lo estáis viendo. Se empiezan a distanciar los pilotos. Se empiezan a distanciar los pilotos. Valencia empieza a echarle tierra de por medio. Respeto a Vipopa y Tom. Respeto a Vipopa y Tom. Los dos compañeros de equipo siguen haciendo trenecitos, dándose rebufo. A ver si pueden avanzar y darle caza a Valencia. Sobre el papel lo están teniendo difícil porque Valencia no está dando tregua. Valencia no está dando tregua, señores. Tenemos a Tuya, 4,6 segundos. Tuya, 4,6 segundos con ese Mazda. Ahí estáis viendo al piloto de la Motorsport. Y cerrando el parrillote sigue Almagro, señores. Ahí lo estáis viendo. Bonito diseño de Almagro, ¿eh? Bonito diseño de Almagro. Ahí lo estáis viendo al piloto, señores. Y nos vamos para arribita. Ya vamos por la vuelta 10 de 65. En un visto y no visto, ya han pasado 10 vueltas, esto va a ser frenético, esto va muy rápido, señores. Jorge y Iván Muro, que se siguen distanciando del resto. Iván Muro intentando recortar ese gap, veremos si es posible. Jorge, que no da tregua. Ahí lo están viendo, vemos a Mäkinen, estamos viendo a Mäkinen. Seguido de Deray, Mäkinen, que le arrebata la posición de nuevo a Deray. Mäkinen, que consigue arrebatarle la plaza de nuevo a Deray, señores, ahí lo estáis viendo. Consigue echar tierra de por medio y se distancia. Se distancia notablemente, se puede palpar en el ambiente. Ahí lo veis, Deray Valencia. Valencia muy cerquita de Deray. Intentando darle caza, Parece que Deray, Mäkinen se distancia de Deray, consigue echar tierra de por medio, está rodando en ese segundo y medio, y Deray intentando defenderse de Valencia, que viene muy rápido también. Atentos Valencia y Tom 46, que están en guerrota. Vemos a los dos pilotos disputándose esa quinta plaza. Valencia defendiendo, toma el asedio, enseñando el coche en todas las curvas. Tom, que siempre, nunca nos deja de sorprender este piloto. Ahí lo estáis viendo, señores. Le mete el coche. Está cerquita, está pegado. Veremos a ver. Valencia que se sigue defendiendo con uñas y dientes. Atentos Tom, le lanza al paralelo, se queda en el interior. Valencia, que no puede hacer nada, arrebata la posición Tom 46. Valencia, que se queda en posición de rebufo, la curva la ha hecho muy rápido, se la quiere devolver, veremos si es posible. Lo puede lograr. Tom se defiende perfectamente, no permite que le arrebate la plaza que acaba de adquirir. Quiere defender la muerte. Ahí lo estáis viendo, señores. Quinta plaza para Tom 46. Valencia, que se queda en zona de rebufo. Veremos ese tira y afloja que llevan los dos pilotos. Ahí lo veis, ahí lo estáis viendo en la guerrota más palpable. Dice, ¿cómo andamos, gente? Perdón por pasarme estos días por aquí. La semana de exámenes son muy duras. Y mañana tengo el último. A tope voy. Grande, mi Giuseppe.
Tú puedes venir cuando quieras, mi hermano, ya lo sabes. Estás invitado al chat, estás invitado cuando quieras. A veces se puede, a veces no se puede. Y espero que te hayan ido bien los exámenes. Grandioso, brother. Buenas noches, mi Marco Mande. Bienvenido a tu casa. Ahí tenéis, sigue en esta posición Valencia, intentando asediar a Tom46, que consiguió arrebatarle la posición. Séptima posición, la ocupa Big Popa, se distancia bastante. Igual que antes iba bastante cerca de su compañero, ahora está bastante distanciado. 3,1 segundos lo separan de la guerrota por esa sexta plaza. Por detrás tenemos en octava plaza, tenemos a Dastuyi, tenemos a Tuya, 7 segundos de Big Popa, a 7 segundos de Big Popa. Ahí lo estáis viendo con ese mata, el piloto de Dan Motor Sport, y cerrando el parrillote, tenemos al grandioso Almagro, ahí lo estáis viendo, con ese pedazo de caimán, con ese pedazo de caimán. Y nos vamos para arribita, tenemos a Jore que sigue dominando el terreno, 2,2 segundos de diferencia a la distancia ya de Iván Muro, echado mucha tierra de por medio, consigue rodar tranquilo, se distancia, parece que se distancia, sobre el papel se nota, es palpable en el ambiente la diferencia, piloto muy sereno, va rodando todas las vueltas entre los 39. Segunda plaza que la ocupa Iván Muro. Segunda plaza, ahí lo tenéis, Iván Muro, que tiene echada mucha tierra de por medio respecto a la tercera posición, que la está ocupando Mäkinen. Se distancia de Deray mucho, se distancia mucho. Mäkinen empieza a rodar tranquilo. Ahí lo veis, por detrás de Deray, que sí, que está en guerrota con Tom46. Tom46 que va al ataque. Tom46 que va al ataque, señores. Valencia que intenta no despegarse. Ahí lo estáis viendo también muy cerquita. Veremos esa guerrota de 3. Señores. Atentos porque Deray empieza a echar un poquito de tierra de por medio, parece. Pero Tom46 quita cualquier posibilidad de que se escape. Vuelve al ataque. Está muy cerca, medio segundo. El que se distancia un poco es Valencia. 1,2 segundos lo distancian de esa guerrota. Espectador de lujo ha pasado a ser. Deray que sigue manteniendo esas distancias. Para no sentirse presionado. Quieren exprimir el depósito al máximo. Vuelta 19 de 65. Esto va muy rápido, señores. Segunda posición, sigue Iván Muro, no consigue recortar ese gap que tiene con Jore. No consigue recortar esa distancia. Jore intratable, es que está intratable. Jore ahora mismo está intratable. Bueno, ahora y desde que empieza la carrera. 3,3 segundos de diferencia, consigue echar mucha tierra de por medio. Jore que parece que también su estrategia también va a optar por exprimir el depósito, ya que está conservando muy bien las gomas. Lleva el compuesto blando al igual que Iván Muro, pero Iván Muro en cambio tiene las gomas bastante más desgastadas. Y eso después empieza, a la larga se empieza a notar. Y donde lo está notando ahora es Iván Muro. Que da cada vez más distancia la que echa de por medio Jore. La tercera posición la ocupa Mäkinen. Ahí lo estáis viendo a Marco. Tercera plaza para él. 6,3 segundos. Tu tocayo, Marco Mande, mi brother. Sigue echando tierra de por medio respecto a la posición de Deray. Respecto a la posición que ocupa Deray. Cuarta plaza para él. 2,9 segundos. Lo distancian de la lucha por esa tercera posición. Y por detrás tenemos a Tom. Tenemos a Tommy, tenemos a Valencia, los dos mano a mano, ahí los tenéis, sumados en esa guerrota.
Tom que consigue mantener las distancias. Tom que parece que consigue mantener las distancias. Valencia intentando resolver. Valencia intentando resolver. Viene rodando también muy rápido. Atentos Valencia porque está muy cerca en posición de rebufo. Veremos si se puede defender, veremos si conseguirá defenderse. Esa curva la ha hecho muy rápida, consigue echar mucha tierra de por medio en esta recta. Gracias a ese curvote que se marcó, ahí lo estáis viendo señores, sigue en quinta plaza. El que se distancia a Deray que va rodando en 2 segundos de diferencia. Séptima posición para Vipopa. Muy distanciado Vipopa de Valencia. Atentos Iván Muru porque ya para en boxes. También para Deray, también para Valencia. El que no para es Jore. ¿Quién no para es Jore que sigue? Esto está siendo frenético, señores. Jore que no está dando tregua. 11,8 segundos lo distancian de Mäkinen. Mäkinen que tampoco ha parado en boxes. Ahí lo estáis viendo. Parará en la siguiente, en cambio, Tom también va a parar en la siguiente. Aquí es la tercera plaza, al igual que su compañero Vipopa, que también parará en la siguiente. Cuarta plaza para él. Iván Muru ya paró. Depósito lleno, gomas nuevas, compuesto medio. Ahí lo estáis viendo. Entra en recta. Da la vuelta después de boxes, a sabiendas que tendrán que parar en boxes los pilotos que tiene delante, menos Jore, todos los pilotos que tiene delante. Jore incluido. Sexta plaza para Almagro. Ahí lo estáis viendo, señores, que va escalando posiciones. Gran estrategia. Muy buena la conservación de esos neumáticos. Se defiende perfectamente. Séptima plaza para Deray. Deray intentando darle caza. Almagro que no da tregua. Veremos a ver. Deray se mete en el interior. Y le arrebata la plaza, señores. Le arrebata la plaza de una manera sin igual. Ahí lo estáis viendo. Almagro sigue en pista. Tiene mucho combustible. Jore para, ahí lo estáis viendo. Iván Muru que ya paró en boxes en la anterior vuelta. Tercera plaza para Mäkinen. Jore que ya sale de boxes. 7,1 segundos de diferencia. Va bajando el tiempo muy rápido Iván Muru, señores. Iván Muru viene rodando muy fuerte, señores. Ahí lo estáis viendo, señores. Penalización para Iván Muru. Se la tendrá que quitar. La tercera posición es para Marco, que ya paró en boxes. Ahí lo estáis viendo con las gomas nuevas. Cuarta posición, la ocupa Deray a 1,3 segundos de diferencia respecto a la posición de Mäkinen. Está bastante cerca y podría darle caza. Veremos cómo se desenvuelven los pilotos a la hora de la derrota. Si se da. Quinta posición para Valencia, 3,6 segundos lo distancian de Deray. Y la sexta posición que la ocupa Tom 46, intentando acercarse a Valencia. Valencia que ahora mismito no está dando tregua. Vuelta 28 ya, señores. Esto va muy rápido.
Ahí tenéis al Magro conservando muy bien tanto las gomas como el combustible. Conservando tanto las gomas como el combustible, señores. Ahí lo veis, séptima plaza para él. Séptima plaza para él. Octava posición, Big Popa. Big Popa rodando muy cerquita de Almagro. Rodando muy cerquita de Almagro. Almagro intentando echar tierra de por medio. Big Popa que solo hace que recortar. Big Popa que solo hace que recortar, señores. Y cerrando el parrillote tenemos a Tulli. Tenemos a Tulli, señores. A 15 segunditos de Big Popa. A 15 segunditos de Big Popa, perdonad. Ahí lo estáis viendo, señores. Novena plaza para él. Nos vamos para arribita. Tenemos a Jore. Sigue en cabeza. 8,7 segundos de diferencia. Menudo espectáculo, Jore. Menudo espectáculo, Jore. Tenemos en segunda plaza a Iván Mur rodando bastante, bastante tranquilo en tierra de nadie. 9 segundos por delante, 7 segundos por detrás. Ahí lo estáis viendo, tercera posición para Mäkinen. Atentos porque Deray está encima. Deray está encima. Veremos Mäkinen cómo se defiende. Pero Deray quiere ir a por él. Deray viene a dar caza. Deray ha llegado a darle caza. Veremos a ver si le es posible. Veremos si Valencia consigue defenderse. Vuelta 32 de 65, señores. Llegamos al Ecuador, llegamos a la media, llegamos a la mitad de esta carrera. Y ahí lo veis, sigue la guerrota. Sigue la guerrota, como dice Paquín Más. Guerrotas a mansalva. Siguen los pilotos ahí mano a mano. Deray intentando darle caza a Marco. Marco se sigue defendiendo con uñas y dientes. Espectáculo. Se abuguea, adiós. Se ha bugueado un poquito la cámara. No puedo entrar en la cámara interior. Gran buquismo no lo permite hoy. Siguen mano a mano, señores. Siguen mano a mano. La única guerrota palpable ahora mismo. La única guerrota palpable ahora mismo. Valencia intentando recortar tiempo. 3,3 segundos de diferencia. Tom muy cerquita. Tom muy cerquita. A un segundo, señores. A un segundo, señores. Cuarta plaza está Deray. En cuarta plaza está Deray, señores. Muy cerquita de Marco. Muy cerquita de Marco, señores. Ahí tenéis. Deray sigue en posición de rebufo, pero Mäkinen no da. No está dando tregua, ¿eh? No está dando tregua, señores. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo estáis viendo. Están muy cerquita los dos pilotos, muy parejos. Mäkinen se sigue defendiendo. Dele con el cuchillo entre los dientes, como diría Caballa. Ahí lo estáis viendo, muy cerquita. Mäkinen se defiende, se pone las placas del Warzone. Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, señores. Van rodando muy parejos, van rodando a la par.
pero se mantienen las distancias. Dera intentándose lanzar al interior. Dera se intenta lanzar al interior. Marco defiende la posición. No consigue que se la arrebaten. Consigue que no se la arrebaten. Perdona, de hecho al revés. Soy Yoda. Vuelta 36 de 65, señores. Quedan 28. Dera muy cerquita, señores. Tom intentando dar caza a Valencia. Valencia echando tierra de por medio. 1,6 segundos de diferencia los separan, señores. 1,5 segundos de diferencia los separan. 1,6. Cada vez es más la distancia. Valencia va rodando bastante rápido. Tom que no puede recortar ese gap. Mackinen que echa un poquito de tierra de por medio para poder coger aire. Séptima posición para Big Popa, señores. Ahí lo veis. La séptima posición es para él. 8,3 segundos de diferencia respecto a la posición de Tom. Octava plaza para Almagro, señores. Octava plaza para Almagro. Ahí lo tenéis, ya 4 segundos. Ya 4 segundos tenemos a Tulli. Ya 4 segundos tenemos a Tulli. Sigue Jorge en cabeza, 11 segundos de diferencia. Menudo espectáculo, señores. Menudo espectáculo, 11 segundos de diferencia. Va rodando tranquilísimo, va haciendo el circuito suyo, lo domina. Domina el circuito. Almagro que lo habilita para que pase, señores. Atentos porque se empiezan a notar ya las gomas en algunos coches. Se empiezan a notar las gomas en algunos vehículos. Marco y Deray, Deray y Marco siguen en esa disputa, en ese duelo, en ese mano a mano. Se respetan. Atentos porque Tom toca arena. Valencia la aprovecha. Se lanza al interior. Le arrebata la posición. Y consigue pasarle. Esto de hidratación. Atentos porque Tom no se separa, ¿eh? Tom no se separa de Valencia. Tom que no se separa de Valencia, ahí lo veis. Atentos de Rai porque consigue arrebatar la plaza a Marco Mackinen. Veremos si conseguimos lograr. Lo recuperamos. Parece que Deray se quedaba en el interior. Deray que se quedaba en el interior. Conseguí arrebatarle la plaza, señores. Ahí lo veis. Al igual que Valencia se la arrebató a Tom 46. Atentos porque Deray intentando echar tierra de por medio. Respecto a la posición de Mackinen, sobre el papel parece que lo logra. Va rodando más rápido el piloto de CSR. Espectacular Guerrota, ahí lo estáis viendo. Valencia que consigue echar tierra de por medio respecto a la posición de Tom. Consigue distanciarse bastante, pero está muy distanciado de Mackinen, depende de un error. Vuelta 43 de 65, quedan 22. Octava plaza Almagro, muy cerquita Tulli muy cerquita.
Almagro se defiende, tú y enseñando el coche, veremos si consiguen, veremos si lo logran. Ahí tenéis a Almagro defendiendo la posición con ese caimán. Defendiendo la posición con ese caimán, tú y enseñando el coche en todas las curvas, metiendo presión, intentando meter presión con ese Mazda, intentando meter presión con ese Mazda. Entonces, porque el caimán en recta corre más, el caimán en recta corre más. Atentos Tulli, que lo está haciendo por fuera. Sale de la curva muy rápido, sale de la curva muy rápido. Ahí lo tenéis, se coloca en posición de rebufo. Se intenta meter en el interior. Almagro no lo permite, Almagro no lo permite. Ahí lo estáis viendo. Está pasando todo muy rápido. Si parpadeas te lo pierdes. Deray para en boxes. Deray que para en boxes, señores. Almagro se sigue defendiendo. Tulli que de momento no puede arrebatarle la posición. Tulli que no puede arrebatarle la posición porque Almagro está tapando todos los huecos habidos y por haber. Tenemos que rotas. Tulli se lanza al paralelo. Tulli que se lanza al paralelo, ahí lo estáis viendo, pero no le da, no le da. El caimán es muy rápido en recta. El caimán anda mucho, es muy veloz. Almagro que se sigue defendiendo. Almagro que se sigue defendiendo. Ahí lo estáis viendo. Menudo espectáculo nos están brindando desde el primero hasta el noveno que cierra la parrilla. Ahí lo veis, estamos en la guerrota. Estamos viendo esta guerrota por esa octava posición. Almagro Tulli, Tulli Almagro, ese mano a mano, ese duelo, ese uno versus uno. Atentos Valencia y Tom, atentos Valencia y Tom. Tom consigue pasar a Valencia, Valencia para en boxes, se queda sin combustible. Iván Muru también para en boxes. Tom de momento aguanta, Tom de momento aguanta. No sabemos si querrá exprimir el depósito, no sabemos si esperará a exprimir el depósito. Iván Muru sale con tres cuartos de depósito, gomas nuevas. Ahí lo tenéis con ese compuesto medio. Jorge sigue dominando el circuito. Jorge sigue dominando el circuito. Ahí lo veis, 23,4 segundos de diferencia. Lo distancian de Mäkinen, de Marco. Ahí lo estáis viendo, señores, en pantalla. Todos los pilotos están usando combustible con compuesto medio. Todos los pilotos están utilizando el compuesto medio. Atentos porque Jorge ahora sí que para en boxes. Atentos porque ahora Jorge sí que para en boxes. Le podrán arrebatar la posición en esta parada. Lo veremos ahora mismo. Lo veremos ahora mismo. Pero todo apunta que no. Todo apunta que no. Jorge que de momento no sale de boxes, pierde la plaza con Mäkinen. Mäkinen le arrebata ese primer puesto iba a decir. Si me queda Mäkinen en primera posición, no sabemos si dará una vuelta más aparte de esta. Segunda posición sale Jorge, en segunda posición sale Jorge a 5 segundos de Mäkinen. A 5 segundos de Mäkinen y ya está el final. Y ya está el final, si no me equivoco. Quedan 16 vueltas, 15 y media para ser exactos. Ahí lo veis, señores. Primera plaza sigue Marco. Al final se tira a dar otra vuelta más. Al final se lanzó a dar una vuelta más. Ahí lo veis, Jorge, que sigue recortándole ese tiempo. Sigue recortando ese gap, esa distancia que tiene con Mäkinen. Sabiendo que Mäkinen tendrá que parar en boxes. Sabiendo que Mäkinen tendrá que parar en boxes. Tercera posición Iván Muru, que cae a la tercera plaza después de esa parada en boxes. Atentos porque Marco ya para. Jorge ya le arrebata la posición. Jorge que ya le arrebata la posición. Veremos si consigue arrebatarle la plaza Iván Muru.
De momento a Makin no le arrebatan la plata. Sale de boxes. Sale de boxes, señores. Y Iván Muru sí que le arrebata la posición. Iván Muru sí que le arrebata la posición, señores. Ahí lo estáis viendo. Segunda posición para Iván Muru. Segunda posición para Iván Muru. Atento Jore porque está intratable. Jore está intratable a 15,6 segundos de distancia respecto a la posición de Iván Muru, el piloto del STO que lo está dando todo, que no está dando tregua. Vuelta 52 de 65. Vuelta 52 de 65, señores. Queda muy poquito. Queda muy poquito, señores. Sigue Jorge, señores, dominando esa primera plaza. Atentos porque está muy cerquita de Valencia. Está muy cerquita de Valencia. Jorge viene intratable. Se va a doblar a sí mismo a este ritmo. Como siga este ritmo, se dobla él solo. Increíble el piloto de STO que sigue dominando. Sigue dominando. Segunda posición Iván Muru. Segunda posición Iván Muru. Rodando bastante tranquilo también en esta segunda plaza. Rodando bastante tranquilo también esta segunda plaza. Tercera posición para Marco. La tercera posición es para Marco. 9,6 segundos de distancia lo separan de Iván Muru. Y atentos porque viene Deray con todo. Deray que viene con todo a recuperar esa tercera plaza que adquirió antes, que le arrebató a Marco. Viene con todo. Viene durísimo. Ah, hostia, Stracalven, es verdad. No me acordaba que eras tú. Antes estaba diciendo, hostia, alguien se ha caído. Me cago en la puta y no sé quién es. Hostia, mano, tío. Qué putada. El gran buguismo este es una... Es que es una porquería, tío. Es que cuando se pone así es una porquería, tío. Me sabe muy mal, mano, tío. Abrazo desde aquí, desde buen rollito, brother. Abrazaco. Cuarta posición, sigue Deray a 1,6 segundos, 1,7, parece que McKinnon sigue echando tierra de por medio, sigue echando esa tierrecita de por medio, señores. Quinta posición, Tom 46, quinta plaza para Tom 46, a rebufo de Tulli, que pasará a ser doblado, ahí lo tenéis, señores. Sexta posición, Valencia, sexta posición, Valencia, ahí lo tenéis, muy cerquita, muy cerquita. Almagro que habilita, Almagro que habilita el doblaje, ahí lo estáis viendo. Séptima posición para Big Popa, que rueda bastante tranquilo en tierra de nadie, a 8,6 segundos de diferencia de Valencia y 27 segundos que lo distancian de Tulli. Ahí lo tenéis, octava plaza para Tulli. Octava plaza para Tulli, señores. Y la novena posición la ocupa Almagro. La novena plaza la ocupa Almagro. Creo que es la Play que tiene la conexión de Rebe jodida. Estoy tranquilo. Estoy transfiriendo todo a otra Play. A ver si para papi pintar la cara que entonces es Toyota. Qué grande, Calve. ¿Qué dices, mi rubio? Que me comí un anuncio de loco. En el pavo van a estar las marcas más igualadas. Vamos, vamos. Spa también da mucho juego. Este circuito es que es muy rápido. Este circuito es que es muy, muy rápido. Buenas noches, mi rubio de mi corazón. Que me comí un anuncio, dice. ¿Cómo que te han comido un anuncio? No, no, eso tiene que estar... Eso tiene que ser penal. Un tío que se suscribe 14 meses seguidos no puede ver un anuncio, tío. Eso tiene que ser ilegal, ¿eh? Eso tiene que ser ilegal. Eso no es mi culpa, eso no es mi culpa, yo no he hecho nada. Te quiero, mi hermano. Sigue dominando esta carrera, Jore. 15,7 segundos de diferencia. Segunda posición, Iván Muru. La segunda posición la sigue ocupando Iván Muru. Los dos pilotos, primero y segundo, rodando bastante tranquilo. Y me voy a comer ahora una lasaña por la pedazo de carrera que me he marcado. Comparte conmigo, que yo también me he marcado un carrerón. Comparte conmigo, que yo también me he marcado un carrerón.
Segunda plaza, Iván Muru. Tercera plaza, McKinnon. Atentos porque Deray está muy cerquita. Deray está muy cerquita. Vuelta 58 de 65. Vuelta 58 de 65, señores. Marco que se sigue defendiendo. Marco se sigue defendiendo. Intentando mantener esa distancia. Intentando mantener esa distancia. Ahí lo veis, cuarta posición de Rai, siguen los dos ahí mano a mano, se mantienen las distancias. Quinta posición, Tom, rodando en tierra de nadie, seguido de Valencia. Valencia 4,2 segundos, podría estar en lucha, aún tiene tiempo, 6 vueltas para que finalice esto. Séptima posición, Big Popa. La séptima posición es para Big Popa, rodando detrás de Iván Muru, que lo acaba de doblar. Rodando detrás de Iván Muru, que lo acaba de doblar, señores. La octava posición es para Almagro. La octava posición es para Almagro, que consiga arrebatarle la plaza a Tulli. Que consiga arrebatarle la plaza a Tulli. Ahí lo estáis viendo, señores. Ahí lo estáis viendo, señores. Jore sigue en cabeza, Jore sigue en cabeza, se va a colocar ya en la vuelta 61, se va a colocar en la vuelta 61, ahí lo estáis viendo, señores, ahí lo estáis viendo. Si nada ocurre, esta carrera se la debería llevar Jore y la segunda plaza se la quedaría Iván Muru. Se la quedaría Iván Muru, señores. Tercera posición para Marco, que sigue echando tierra de por medio respecto a la posición de Deray. Se quiere quedar subido al podium. Se quiere quedar subido al podium. Ahí lo estáis viendo, señores. Se distancian. Deray intentando recortar ese gap. De momento no es posible. De momento no le es posible, señores. Quinta posición para Tom 46. La quinta posición es para Tom 46, señores. Atentos Valencia porque le he recortado mucho tiempo. Atentos Valencia porque le he recortado mucho tiempo. Iban rodando en 4 segundos y medio. Ya va rodando en 3. Vuelta 61 de 65. Séptima posición, Big Popa. Bastante distanciado de Valencia. Bastante distanciado de Valencia. La octava posición la ocupa Almagro. 19 segundos lo distancian de Tulli. 19 segundos lo distancian de Tulli. Nos vamos para arribita. Sigue Jore, que entra en la vuelta 63 ya. Entra en la vuelta 63, señores. Ahí lo estáis viendo. Iván Muru sigue la segunda plaza. Tercera posición sigue Marco. Marco que se quiere quedar esta segunda posición. Marco que se quiere agenciar esta segunda posición. Deray que no consigue recortarle el tiempo. Deray que no consigue recortarle el tiempo. Las posiciones probablemente se mantengan así si nada falla, si nada ocurre. Tenéis a Tulli cerrando el parrillote. Y atentos a Jore. Y atentos a Jore porque en breve ya va a entrar en la última vuelta. En breve se entrará en la última vuelta, señores. Y ahí está. Nos quedamos con él. Nos quedamos con él. No me deja meterme en la cámara interior. El gran buquismo no lo permite. Y ahí lo estáis viendo, señores. Atentos, estamos con Jore. Estamos con Jore, que se va a proclamar campeón de esta cuarta carrera de las dos series de abril, señores. Ahí lo estáis viendo. Estamos en Kyoto Driving Park, circuito rapidísimo. Y este piloto no ha dado tregua, no ha cesado, rodando siempre en ese 0.39, sin salirse de ahí. Y ahí lo tenéis, pasa por meta. Y victoria para Jore. Segunda posición que va a ser para Iván Muru. La segunda plaza para Iván Muru, señores. Pasa quinto Tom 46, que pasa quinto.
O sexta posición para Valencia. La sexta posición es para Valencia, señores, que pasa por meta. Y atentos a Iván Muru, atentos a Iván Muru. Ahí lo tenéis, segunda plaza, segunda plaza, segunda plaza para Iván Muru. Séptima posición que la va a ocupar Bipopa. La octava plaza que va a ocupar Almagro y Maquine, que lo viene celebrando, cerrándose el podio. Maquine, Marco, cuarta posición de Rai, lo celebran. Y Tulli cerrándose parrillo de Tulli, señores. Increíble, increíble, increíble. Mira Domingonza cómo se la saca tu compañero, señores. Y victoria para STO Jore en este pedazo de carrerón en Kyoto Driving Park. Ha estado rodando de una manera increíble, incesante, señores, con ese Toyota, ese FP Racing Concept. No ha dado tregua alguna, no ha dado pie a que nadie le pueda alcanzar. Y ahí lo estáis viendo, ha acabado ganando la carrera con 10 y con 14 segundos de diferencia, si no me equivoco, aprox, o 15, 22 al final, imaginaros. Al final 22, ha sido perseverante, constante, mucha concentración. Y la verdad que se ha marcado un carrerón espectacular, al igual que Iván Muru. Al igual que Iván Muru y Marco Mackinen, por supuesto, gran carrera de todos, pero en especial ellos, que se suben al podium. Y como siempre, les vamos a indicar aquí que es un espectáculo. Ya habéis visto, señores, ha sido una guerrota. Ha sido una buena guerrota incesante. Me gustan los circuitos así rápidos. La verdad que ha sido un gran carrerón. Me sabe muy mal por Domingonza, que no ha podido participar porque tenía que trabajar. Y también me ha sabido muy mal por Calvin, que se ha caído de la sala. Dice Cachito Calienta que sales. Voy para allá, me pongo las botas, hermano. El martes ya lanzamos. Suenan las campanas. Un poquito de rap para terminar. Venga, va, vamos a meterle un poquito de rap para terminar. Porque me las has pedido tú, Domingonza, que estás currando, hermano. Porque me lo has pedido, que sé que estás currando ahí. Y venga, vale, metemos una despedida. Pop, 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 pop. Pues sí, mi Yendix. Yo. ¿Sabes qué rimas en la mente tengo mil que estamos rapeando en el fin de las dos series de abril? Pero qué bueno, tú te esperas que la semana que viene ya es la última carrera de esta serie. Llega la intemperie, el Cachito rapeando está muy loquito ya de serie. Ok, sabes que traigo todo el arte. En DMK Racing ya nos estrenaremos el martes. Ja. Suena muy fresco lo que digo, porque yo soy el Cachito, rapeo para mis amigos. Sabes que lo hago guay mientras me siento en mi sofá, porque al mismo instante sabes que todo lo consigo. Ok, hostia, la gente ya flipa. Yo soy el Cachito, yo te saco las tripas. Pero bueno, que sabes que el Cachito ya no falla, estaremos retransmitiendo los martes con caballa. Pum, pero que bueno, yo te doy razones. En ese campeonato pues habrán dos divisiones, ya lo dije. Yo soy el Cachito, lo predije. El que rapeando y rimando sabes que se exige. Ok, sabes que esto es un diluvio. Yo sabes que yo lo marco y está flipando el Rubio. Pero bueno, que sabes que se lo goza. Lo está flipando el Rubio y también el Domingonza. Pero bueno, sabes que lo susurro. Yo rapeo que te cagas, yo lo hago siempre, no me aburro. Yo es que soy el mejor, yo es que soy un campeón. Domingonza, te lo dedico a ti y a tu curro. Ok, lo hago guay, soy el dueño del freestyle. Sabes que lo hago muy guay. Pero qué bueno desde que estamos todas las peñas, que el Cachito con la rima sabes que da mucha leña. Pero qué bueno desde que te empiezo a improvisar. Menuda guerrota en Kyoto Driving Park.
No me gusta el wasabi y otro divin par de mi yabi. Ok, pero bueno, que sabes que nadie me pide más. Que estamos en la da serie, en la sala broncea. Pero qué bueno, Tete, sabes que yo me mando a todo al carajo. Domingonza no ha participado por el trabajo. Me salgo de la intro, me salgo la instrumental. Que yo soy el cachito, rapeando suena bien mal. Pero qué bueno que soy un suicida, marcando unas rimas después de despedida. Ok, suena muy fresco, lo digo. Yo soy el cachito, sabes que te abrigo. La gente se lo flipa, soy el mejor. Mientras el culti poniendo los iconitos de top. Esto se acaba, el cachito la clava. Rapea, lo hace guapo, sabes que no se traba. Pero bueno que sabes que a las peñas se le cae la baba. Yo lo hago fresco, sabes, lo hago fresco. Que sabes que rapeando desde soy el maestro. Pero bueno, que sabes que se exige. Llega por el chat del rey McAllister preguntando qué dices. Ok, sabes que lo hago estratega. Estoy aquí en mi sofá y con mis colegas. Pero bueno, que sabes que reviento, llega experto. Estamos el cachito, estamos aquí en directo. Pero bueno, espera, que sabes, me despido. Que yo soy el cachito, lo habéis oído. Pero bueno, sabes, te lo repito. Bienvenido, buenas noches, todo el mundo aquí en Buen Rollito. Wow. Pues ahí la veis de Neon Millendix, rapeada de despedida in life. Grandes vosotros, Millendix. Grandes vosotros, Millendix. Ya sabéis que para entreteneros lo que haga falta. ¿Qué dice mi McAllister? ¿Qué dice mi McAllister, mi hermanito? ¿Para cuándo roleplay? Mañana. Uf. La evolución, ¿no? Te he visto ahí en el barrio de la evolución. Te lo dije yo que ese server era el puntero. No me hacías caso, ahora te has dado cuenta. Si es que al final buen rollito de V en tu hermano, en el cachito. Acaba teniendo razón. Voy a spamear un poco también. Millendix, que sepáis, por supuesto, para los que no lo sepáis, no sé si lo sabéis, pero hemos empezado a hacer historia en GTA Roleplay. Le estamos dando vida y voz a Nathan Monderales, un gaditano de Barbate, al cual estoy haciendo un papel que si lo vierais fliparéis. Cambio la voz totalmente. Todo el mundo sabe que yo soy de Barcelona, pero sí. En el roleplay hago de gaditano. Y es que tendríais que ver el pedazo de espectáculo. Porque es un espectáculo y la panza de reír que nos pegamos. Tenéis ahí en los vídeos, tenéis el directo del... El primer directo que se hizo. Si queréis echar una ojeada, tiene algún que otro fallito porque... Como sabéis, yo siempre retransmito por Play y me cuesta adaptarme al teclado y el ratón. Y hay teclas pues, que se me iban un poquito de las manos. Pero el rollo de hacer roleplay y de meterte en el papel es una pasada. Para los que no conozcáis GTA Roleplay, es una pedazo de locura porque tienes que currar, tienes que hacer tu vida, no tienes que salir del papel, no puedes poner tu vida en juego. Tienes que preocuparte de todo, sacarte el carnet de conducir, tener tu DNI, te puede parar la policía por la calle, te puede meter en la cárcel. Bueno, un espectáculo. Tienes que hacer, pues, como una vida, darle vida a un personaje. Y os invito a que le echéis un ojito al directo que ya hicimos y os invito a que veáis cuando le estemos dando durísimo. Así que, Millendix, con eso nos despedimos. McAllister, ahora me hablas por el WhatsApp, mi hermano. Con ello nos despedimos, Millendix, y como siempre, gracias por estar ahí, gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por seguirnos, por suscribiros, por las donaciones, por todo lo que hacéis, porque como siempre digo, si no fuese por vosotros, no estaríamos aquí. Buenas noches, Millendix. ¡Durísimo!